haciendo obras dentro del edificio y fuera. Después, si vos tomás imágenes, vas a ver que pusimos placas antihumedad, porque bueno, teníamos un problema de filtración de agua cuando llovía. Y bueno, empezamos arreglando aquí dentro para después pasar afuera. Creo que hicimos al revés, pero bueno, no importa, no sabíamos dónde estaba el tema. Así que bueno, se colocaron estas placas antihumedad. Y después afuera se hizo un techo galería, porque al estar descampado, digamos, no tener ningún refugio, el agua entraba por debajo de la puerta y por las ventanas, que también tuvimos un problema con los muebles, principalmente con el mueble que tiene toda la bibliografía francesa, que el agua se acumuló abajo, y bueno, como que la madera tuvo un deterioro, así que tuvo que venir el carpintero, modificar el mueble, se cambiaron, sería la parte de atrás del mueble, parte de los cajones también. Así que bueno, mucho movimiento de dinero, pero bueno, está para eso, para invertirlo en la biblioteca y poder cuidarla. Yo siempre digo que las instituciones son como la casa de uno. Uno tiene que tratar de mantenerla, de embellecerla, porque es para todos. Es para todos. Y todos pueden venir a las actividades que tienen previstas para este año. Voy a terminar, me olvidaba de algo. Bueno, que encargamos las cortinas nuevas de blackout que van a estar frente, en la parte del frente de la biblioteca. Eso demandó también bastante dinero, pero bueno, uno cuando invierte piensa a futuro, dice, bueno, qué sé yo, si estas duraron 11 años, las otras que duren 15, 20. Así que bueno, prontamente ya vamos a tener las nuevas cortinas. Y como vos decías, gracias a Dios el año pasado entramos dentro de CONAVIP. Ya somos reconocidas como biblioteca pública. Así que bueno, empezamos a trabajar de a poco con lo que nos asesoran con ABIP. Y una de las cosas es que la biblioteca esté abierta. Abierta a la comunidad la mayor parte del día. Así que bueno, tenemos la biblioteca abierta al público 4 veces a la semana. Lunes y viernes de 16:30 a 18:30 horas y martes y jueves de 9:30 horas a 11:30 horas. Los miércoles, si bien está la bibliotecaria, pero es sin atención al público porque ella se encarga de ordenar, de arreglar los libros. Y bueno, también nos pedían que hagamos talleres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno habla con alguna persona para que dé un taller, obvio que la persona quiere cobrar algo porque enseña, dedica su tiempo. Así que bueno, se nos ocurrió hablar con el presidente comunal, que ellos tienen los talleres desde hace 3-4 años, para ceder el espacio. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, se está dando el taller de costura los días martes de 14 a 16 horas a cargo de Sara Díaz. Los días miércoles el taller de bordado en piedras que lo da Virginia Guntren, también de 14 a 16 horas. Y el taller de manualidades que va a ser dictado por María Rosa Ojeda, también de 14 a 16 horas. Esos tres talleres. La biblioteca cede nada más que el espacio, bueno, y el mobiliario, obvio. El pago está a cargo de la comuna. Lo que sí nosotros hacemos es un taller de apoyo escolar y un taller de inglés para niños. El taller de apoyo escolar es para los niños de nivel inicial y primer ciclo que están a cargo de Silvina Mainet, y el taller de inglés está a cargo de la profesora Alejandra González, que les va a dar a los chicos de 6 a 12 años. ¿Qué costo tiene este curso, Alejandra? Bueno, el curso de inglés, 250 pesos la hora, son 2 horas semanales en 2 días distintos, y de esos 200 pesos la profesora
de esos 250 pesos, la profesora queda con 200 pesos y 50 pesos quedan para la biblioteca. Y el apoyo escolar, 200 pesos. La hora. La hora, exactamente. Entonces quedaría clases de apoyo escolar los lunes de 10 a 11, los martes de 16 a 17, los miércoles de 10 a 11, de 16 a 17, los jueves de 16 a 17. Y el taller de inglés sería los martes de 17:30 a 18:30 y los jueves de 17:30 a 18:30 horas.